Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Yoyo Fernández en Yoyo308 en Twitter, en otro visionado de otra distro Linux, GNU/Linux. En este caso me encuentro delante de Nestune, Nestune GNU/Linux, en su versión 6.0 Spike. Esta es una distro que me recomendó el compañero, el amigo Carlos Iglesias por Twitter. Así que, bueno, desde aquí agradecerle que me diera a conocer esta distro, que aunque ya tiene un tiempo, yo no la conocía. Y que al parecer se trata de una Debian estable, con base Debian estable, pero vitaminada. Más completita. Me llama la atención el conjunto de iconos que trae, ¿no? Iconos Faenza. Yo lo usaba en mis tiempos en Genome 2. Hace muchísimo tiempo. Decir que bueno, yo no lo he instalado nada por mi cuenta. Solamente el tema VirtualBox la tengo virtualizada. Pues el tema VirtualBox para poder ver la pantalla completa. Lo demás está tal y como... tal y como viene. Quizás también le he instalado Synaptic, sí, Synaptic, para instalar algunos paquetitos de VirtualBox y ya está. Bueno, vemos que se presenta en un fondo de pantalla gris que no molesta la vista, con el logo, con su nombre Nestune. Un tema de plasma bastante, digamos, bastante agradable, ¿no? Aquí tenemos el tema de los cuatro escritorios, los escritorios virtuales a la izquierda. Chromium trae navegador por defecto, Thunderbird, y a la derecha pues la bandeja de iconos de sistema, pues como todo buen plasma, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Pues bueno, me llamo así a simple vista, que se vea de por fuera, lo primero me ha llamado también la atención el tema este, ¿no? Que trae el menú, que no trae el menú tradicional de plasma, el kickoff, y el otro larguito para arriba, no recuerdo cómo se llama. Este creo, vamos a ver, para no equivocarme, voy a ver si veo cómo se llama este menú. Este menú se llama Excalibur menú. Uh-huh. Excalibur menú. No lo recordaba. Esto creo que yo lo usaba hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, no lo recuerdo. Bueno, Nestune OS, Nestune GNU/Linux, una distro con base Debian estable, con un plasma super vitaminado. Lo primero que nos encontramos, antes de nada, decir... En el arranque de la ISO, a la hora de instalar, trae, pues bueno, a iniciar en inglés, en alemán creo también, etcétera, y también trae más idiomas, español, entre ellos el español. No me ha iniciado en español, a menos en VirtualBox, he tenido que iniciarla en inglés. Luego la instalación, el instalador es Calamares, el todo conocido instalador Calamares. Y sí, puedes elegir perfectamente idioma español en la instalación, y durante la instalación todo se hace el proceso en español, y luego al finalizar la distro se viene en un perfecto español, en mi caso español de España, que es el que he elegido. Y bueno, lo primero que nos encontramos es la página de inicio de Nestune OS, que no se ve una mierda, blanco nuclear, no se ve nada. Si abrimos la... al menos en mi instalación en VirtualBox, no sé si en hardware real pasará. Si abrimos las preferencias del sistema, blanco nuclear, no se distingue aquí una leche, no se distingue una mierda, así que vamos a tener que cambiar los colores. Así no nos vamos a poder ver aquí nada. Ojo, ¿no? Voy a adivinar dónde están si dejamos el puntero del ratón. Aquí ya se ven colores. Repito, esto es en mi instalación en VirtualBox. No sé si en hardware real el tema de colores, este blanco nuclear que borra totalmente las letras, pues pasara. Le damos aquí a colores y tienen el tema de colores Elementary Nestune. Así que vamos a ponerle el Brece, el Brisa, de toda la vida del señor de plasma. A ver si se ve aquí una mejilla. Y vamos a cambiar otra cosa porque yo sigo aquí sin ver nada. Hemos seleccionado el Brisa nuevamente, a ver si ya se viera algo. Sigue sin verse nada. Aquí no se ve una leche. Vamos a ver tema de escritorio, colores. ¿Dónde se cambia aquí las cosas? Madre mía. Vamos a ponerlo. Voy a ponerlo en solo iconos porque es que no veo nada. Configurar. Vista de iconos. Yo es que el menú este nuevo de plasma es que me pierdo, perdóname, me pierdo. Yo necesito el menú este de toda la vida. Está en Qt Curve. Vamos a ponerlo en Brisa. Lo siento,
Lo siento de quitar la Qt Curve, voy a ponerlo en brisa porque si no es que no veo, yo no veo nada. Le doy a aplicar y a ver si ya se ve un poquito por aquí. Aquí se ve una mejita, ¿no? Aquí se ve ya una mejita mejor. Vamos a ponerlo como estaba antes en vista de barra lateral, a ver si se viera. No sé si sigue viendo igual. Una leche. Bueno, vamos a seguir que si no... Configurar. Vista de iconos. A ver si que hay que cambiar algo más, ¿no? Tema de espacio de trabajo. Está puesto en este. Y si lo pongo en brisa, ¿qué pasaría? En brisa oscuro. Bueno, vamos a abrir el Chromium a ver si ya se viera algo. Volvamos a cerrar. Malamente tratará. Si se viera las letras, por lo menos, de su página web. Es que no vemos nada. Aquí se sigue viendo blanco nuclear. No se ve la letra aquí, ¿no? Madre mía. Madre mía. Se sigue viendo blanco nuclear. ¿Este qué tema es? Vámonos. ¿Este qué tema es? Tema brisa oscuro. Vamos a poner este a ver qué pasa por aquí. Se ha cambiado un poquito la cosa. A ver si ahora el Chromium se ve algo. Algo de letra por aquí. Que no veo yo nada. ¿Se ve algo de letra? No. ¿Por qué no se ve aquí nada? ¿Por qué no se ve las letras? Vamos a probar otra página a ver si es una página que me han dicho que es muy bonita. Salmorejohic.com. A ver si aquí hay que reiniciar para que se vea. ¿Aquí se ve la letra o no? ¿Se ven mis artículos o no? Si entramos aquí al texto... No se ve la leche tampoco. Las letras no se ven. Estamos descompensados los colores. No se ve la letra. Aquí entre el vídeo y el logo de Megalith no hay letra. ¿Pero por qué? ¿Por qué si ya he elegido yo? ¿Dónde hay que cambiar esto para que se vea? Brisa oscuro. Aspecto visual. Brisa oscuro. Y Neptune. No se llama Neptune Dark. Tema de escritorio. Gris oscuro. Vámonos ahora a colores. Estilo de aplicaciones. Estamos en Qt Curve, se ha vuelto a poner. Decoración de ventanas. Estilo. Esto no es. Espérate, por aquí, madre mía. ¿Dónde se ve esto que se vea bien? Estilo, Qt, aplicaciones y ajuste fino. Está en Qt Curve. Y si yo lo... Porque yo lo he puesto antes en brisa, porque no se mantiene en brisa. Yo le doy aquí en brisa. Ejemplo, configurar. Y nada, le doy a aplicar. Quédate brisa, por favor. Quédate brisa. A ver si se viera ya algo. Madre mía, no estamos viendo aquí nada. Malamente. A ver si es Chromium. Estamos aquí perdiendo el tiempo. ¡Ay! Madre mía, aquí no se ve nada. Bueno, vamos a ver un poquito. Es que quería enseñar la página web. Voy a instalar otro, ¿cómo se llame? Otro leche de estos. Otro navegador web. Porque el Chromium parece ser que no tiene muy buena. SU. Mi contraseña. Aquí no viene sudo por defecto, apt install. Vamos a hacer un apt update. Vamos a ver qué hay por aquí. ¿Qué repositorios tenemos? Tenemos securitydebian.org de Boost de Buster. Tenemos dos repositorios de Neptune OS. Como veis por aquí perfectamente, estos dos. Y tenemos otro repositorio de Debian Buster, ¿no? Ok, bueno. Vamos a apt install Firefox, ¿no? Firefox vendrá como ESR, supongo yo. Ah, no, viene como Firefox simplemente. Sí, 64, pero seguramente no. Aquí pone, no los está bajando del su propio repositorio, ¿eh? Ok, nonload.neptuneos.com, Neptune 5 y Firefox AMD 64. Y creo que la última versión de Firefox va por la 68 y algo, ¿no? Bueno. La descarga es tremendamente lenta. Yo tengo 300 megas de fibra óptica y fijaros, 776 kilobits. Ahora llega a 1 mega, 1,118. Esto está muy malamente por ahora, esta revisión. Vamos muy malamente, pero yo es que en Chromium no veo nada, ni vosotros tampoco. Si yo no veo, efectivamente, mientras que esto termina de instalar, le voy a dar un sorbito aquí al vasito de agua.
Ay, bueno, ya estoy por aquí. Ok, vamos a bajar la música. Que vamos a iniciar Firefox, aunque sea en inglés. A ver si en Firefox se ve algo, porque aquí en Chrome no se ve nada. Madre mía. Vamos, venga, que es para hoy. Se abre aquí la página principal. Ok, vámonos a salmorejogeek.com. Baja la musiquita un poquito. Ok. A ver si se ve algo de letra, ¿no? Aquí sí se ve la letra. Aquí sí se ve la letra. Como vais perfectamente. ¿Eh? No sé, entonces es Chromium. Es Chromium. Chromium. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. ¿Para qué ponen un de esto que no se ve? Todo blanco. Vamos a hacer una cosa. Está cargando un poquito lento porque estábamos en VirtualBox, evidentemente. No vamos a echarle la culpa a Neptune. Vamos a hacerse la mejor a VirtualBox, que se lo merece. Y bueno, esto es un fallo muy gordo. Vamos a pegar esta dirección. La podía haber puesto manualmente, pero es que no me acordaba, leñe. Vamos a ponerla aquí. Vamos entonces a elegir los colores, ya que sabemos que colores en estos. ¿Y qué borde de ventana teníamos antaño? Ya no recuerdo. Para enseñarla como venía, ¿no? Por defecto, que es lo suyo. Cuto y curve. Decoración de ventanas. Yo no me acuerdo ya en cuál venía. No me acuerdo, ya no me acuerdo de tus ojos. Na, 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 na. Elementary Neptune. Aquí venía, efectivamente. Elementary Neptune. Ok, venía esa. Y el tema de iconos, ¿qué tema de iconos tiene? Supongo yo que es el Faenza, los he conocido de todavía, señora. Ahí está, muy bien. ¿Y qué más cambiamos antes? Que ya no me acuerdo. Estaba aquí, ¿no? En esta primera, ok. Aquí, volvemos a tal y como viene la distro. Ahora se me ha ido al borde de ventana este. ¿Por qué se ha cambiado? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Se ha puesto otra vez en brisa. Hay plasma. Me está dejando plasmado. Decoración de ventanas. Yo quería aquí en Neptune. No te cambias. ¿Por qué se cambia? ¿Por qué? ¿Por qué? Me está dejando un ridículo. Un malamente. Por tu parte. Bueno, vamos. Ahora el tema de iconos se ha cambiado a... Cambia una cosa y se va a otra. Madre mía. Madre mía del amor hermoso. ¿Qué tema de iconos tenía? Supongo que era este. Porque hay varias variantes. Varias variantes. Ponte tú por aquí, que me quito yo. Ahora el tema de plasma. Espacio de trabajo era ese. Aspecto visual. Todavía no hemos empezado la revisión y sigo viendo aquí tema de escritorio. Era un tema, era este, puede ser, como no pone aquí nada. Vamos a ver si era ese. Este no era tan negro, era un poco más amarrón. Era este, ¿no? ¿Eh? Venga, yo creo que era este. Sí, este puede ser. A ver si ya se queda quieta, por favor. Que me está dejando aquí muy malamente. Bueno, Neptune 6.0 disponible. Aquí comentan que, bueno, que con el kernel 4.19.37, Plasma 5.14.5 es el que viene en Debian Buster. Esto fue lanzado el día 16 de agosto del año 2019. Chromium 76, que ya he visto cómo va en el tema colores. Thunderbird 68, VLC 307, la última versión es 308, así que se acerca. Amarok, todavía existe Amarok, madre mía, madre de amor hermoso. LibreOffice 6.1.5.2, Gin 2.10, perdón. Audacity 222, los tres patitos. Ardour 512. Kdenlive 18.08.2. Y bueno, tenéis toda la opción de todas las notas completas aquí en su página. ¿Qué es Neptune? Y tú te preguntas mientras clavas tu mirada en mi pupila azul. Pues Neptune, como bien hemos dicho antes, si quiere abrir, evidentemente, porque esto está muy lento, está muy lenta la cosa. Ábrete ya, por favor. Venga, vamos. Chiquilla. Amo. Hija.
Bueno, Neptune es una distro GNU Linux con base en Debian 9 Strix. Ya es Debian 10, Bastard. Evidentemente esto no está actualizado. Y bueno, pues que ofrece... Vamos a bajar un poquito la música, creo que no se me está escuchando bien. Pues que ofrece una experiencia un poco más... más cerca al usuario final de instalar y listo, ¿no? Y bueno, pues que ellos mediante unos repositorios propios, un repositorio propio y mediante cuatro cositas que le hacen, pues bueno, ya veis que adecúan un poco la distro a lo que ellos piensan, consideran que es una versión más, más amigable para el usuario final. ¿Que podían arrimarse a Debian y colaborar con Debian? Sí. ¿Por qué hacen esta distro? ¿Por qué hacen un fork? ¿Por qué hacen esta variación? Pues no lo sé, hijo mío. Este es el mundo de software libre, de GNU Linux. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera. Y si tienen ilusión hacer su propia distro, pues en su derecho están. Pero bien podrían también, supongo yo, que arrimarse a los chicos de Debian, a las chicas de Debian, al equipo Debian en general y decirles, oye, yo tengo unas ideas, ¿puedo colaborar con vosotros? ¿Cuánto se cobra? Nada, bueno, sí, bueno, no, fuera de bromas, se pueden arrimar, ¿no? Pero bueno, que aquí cada uno libre y yo no me meto. Aquí tenéis el source, el link, aquí abajo. Las dos líneas, el Neptune y el Neptune KDE List, que supongo que aquí meterán un poquito de cositas más actualizadas en el tema de KDE. Features, características, podríamos traducir, no sé mucho inglés, pero sí sé algo. Pues bueno, podéis mirar aquí las características de la distro, ¿no? Web, música, fotos, vídeos, juegos, seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía conservan los iconos Faenza. Me ha entrado un poquito de morriña. Bueno, aquí tenéis también un foro, que por lo que veo, el foro aquí pone inglés y alemán. Bueno, no importa. ¿Quién no sabe alemán? ¿Verdad? Volkswagen Golf, Volkswagen Passat, Volkswagen Polo. ¿Y quién no sabe inglés? ¿Verdad? Pues ya está. Bueno, después del torpe comienzo con Chromium, pena no haberlo adivinado antes, vemos que vamos a ver lo que trae por defecto, ¿no? Quitando VirtualBox, yo le he instalado cuatro cositas para poner la pantalla completa, quitando Synaptic, que no lo vamos a ver, pero bueno. Tenemos el Excalibur menú, a diferencia de casi todas las distribuciones de Plasma, creo que será la única de las pocas que lo siguen ofreciendo. Yo soy más partidario del otro, este está muy coqueto lo que es, pero bueno, soy más partidario del otro. Tenemos en favoritos Chromium, Thunderbird, Dolphin, preferencia del sistema, LibreOffice y el Jing, VLC y la terminal console. Preferencia del sistema pues es igual en todas las distribuciones, ¿no? En todas las distribuciones con Plasma, ¿no? Tenemos el aspecto, espacio de trabajo, personalización, red y administración del sistema, ¿no? Aquí no vamos a entrar porque esto ya lo conocemos. Simplemente aquí podéis configurarlo a la nueva vista de barra lateral, que yo no me acostumbro. Por eso la pongo así. Aparte que con los colores estos que trae no se ve una leche. Podemos configurarla también al tema de vista de árbol. Tampoco me acostumbro. Esto será muy antiguo. Y yo me sigo manejando mejor en vista de iconos. Así que bueno, yo lo dejo así. Esto no vamos a verlo porque ya veis, esto lo conocemos todo el mundo, ¿no? Hardware, administración, sistema, red, personalización, espacio de trabajo y aspecto. Para tener Plasma a nuestro... También aquí incluyen System D, como veis. Para tener nuestra Plasma a tope con la cope. Al máximo, ¿no? Bueno, ahí lo tenéis. Bueno. Y luego incluyen, veamos, aplicaciones recientes, documentos recientes... Oficina, tenemos la suite ofimática LibreOffice, que ya vimos antes la versión que traía. Y bueno, Ocular y RedText. Tenemos también utilidades para crear una imagen ISO. El doc late, por si queremos, o late, como se pronuncia, pero si queremos usarlo, ponemos, por ejemplo, el panel inferior arriba y abajo queremos poner un dock estilo MacOS, pues ya está. VirtualBox lo he instalado yo, ya os digo, para intentar que se viera pantalla completa. Al final lo conseguí. El Arcade, Kecal, calculadora, Caffeine, Kagroid. Y raro que Spectacle, capturado de pantalla, no empiece por K. K-Spectacle, pero bueno. Antaño, cuando empezó KDE, pues todo empezaba por K. Preferencias, tenemos Synaptic, lo he instalado yo, Group Customizer viene, OpenGDK, Java o Java, preferencia del sistema, administrador de disco y la impresión. Desarrollo,
tenemos aquí pues todo el tema de desarrollo, Qt5, gráficos, GUVIEN, GNU-VIEN, bueno, el visor de imágenes, de ya me entendéis, yo no sé pronunciar, Image Magic, Inkscape, todopoderoso, el Color Chooser, el Draft, Ocular, el GIN y ScanLight, que supongo yo que será para escanear, ¿no? Porque pone scan. Internet, tenemos Thunderbird, Firefox, lo he instalado en directo con vosotros, con Keror, que todavía sigue estando, es un navegador, antaño también era navegador de archivo, aparte de un navegador web conversatio, yo lo usaba en mis tiempos para los canales IRC, el server de UNC, el Chromium que viene por defecto, y CAN Network Mounter, para montar algo de RAM, me suena, yo nunca lo he visto en mi vida, Julio. Multimedia, tenemos Amarok, Ardour 5, Camoso, Cadence Live, control de volumen, pulse audio, Audacity, Rec FFmpeg, supongo yo que será para grabar, Encode, QJAX CTL para gente que usa Jack, VLC, X Jadeo, no me suena, Jadeo solo que hay, y X, si juntamos X y Jadeo, ahí lo dejo, cada uno que piense lo que quiera, no, pero no es eso que estamos pensando, ¿eh? Y JAV TD tampoco sé lo que es, vamos a dejarlo ahí, no, que tampoco me tengo ganas de adivinar ahora qué es. En juegos, esto, supongo yo juegos mínimos que trae la distro, que yo nunca he sido jugón, no me interesan. Y en sistema tenemos en Muon, en Synaptic, que lo he instalado yo. Esto de particiones KDE, yo siempre recomiendo que apartes porque el gestor de particiones KDE suele fallar un poquito, ¿no? GM Room, que supongo yo que será para un lanzador de aplicaciones. Locality, Hardware Locality y Stopo. Y Magigurita para crear Live, Virtual lo he instalado yo. Back in Time, supongo yo será para volver a un punto anterior de backup, esto que hagamos. La opción Root, Discover, para instalar y desinstalar software, actualizar, etc. Dolphin, todopoderoso, grandísimo navegador de archivos. Grus Customizer para customizar el. O para. Customizar es que customizar no existe en nuestro idioma, para configurar el grupo, configurar. Centro de información, console, KISWAR, el Koala Manager, Yakukai, no sé para qué, para encriptar lo que sea, administrador de disco y HTOP. Me gustaría abrir el centro de información. Ok, vamos a ver. Centro de información, aquí lo tenemos. 5.4.5 versión de KDE Plasma, la misma que Buster, 18.08, como vimos antes en las notas de las KDE apps, y Framework versión 5.54.0, Qt 5.5.11.3 y Kernel 4.19.0, que yo no sé por qué dicen que 4.19.17, no sé qué, si aquí viene 4.19.0, pero en fin. Y lo demás, bueno, en las cosas de mi equipo que lo tengo en una VirtualBox. Ok, ¿y qué más tenemos por aquí? Madre mía. Pues tenemos, aparte de todo lo que hemos de esto, inicio y apagado, ¿no? Bloquear sesión, cerrar, cambiar de usuario, suspender, hibernar, reiniciar y apagar. Ya sabéis, Neptune 6.0 Spike, ¿no? Spike era Spike, exactamente. Neptune 6.0 Spike. Debian Buster estable con, digamos, un poquito de relleno, un poquito de personalización, quitando el Chromium, que está muy malamente, pero una Debian estable con un KDE fuera de lo que sería una opción normal vanilla, ¿no? ¿Merece la pena instalar o no? ¿Merece la pena instalar Neptune Genio Linux? Pues eso ya queda a gusto de cada cual. En mi caso, que tengo Debian Buster con Plasma instalado, con mi Jazz configurado, con mis repositorios configurados, etcétera, 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 no merece la pena. Si eres nuevo y te quieres venir a Debian con Plasma, ¿te merece la pena venirte a Neptune o te vas directamente a Debian, te descargas la ISO o la opción de red y le instalas tu Plasma? Esto ya queda a gusto consumidor, preferencias, ¿no? De quien prefiera. Si eres un poco flojo, como yo soy, no que sea un poco, soy bastante flojo, pues te vienes aquí y luego le pones las cositas que tú quieras, si te faltan, o le quitas las cositas que tú quieras, si te sobran.
que quieras Debian pura y dura, pues te vas a Debian. Debian hoy en día, la instalación de Debian es súper sencilla, súper fácil, con el instalador gráfico, siempre lo ha sido. No sé por qué la gente dice que instalar Debian es complicado, son una mentira morande, mentira, mentiroso. Pero que tampoco, es decir, si tú instalas una Debian Genome, instalas una Debian Plasma, una Debian XFCE, tampoco es que esté muy incompleta. Está prácticamente, no está para usar... No está para usar y instalar y usar en el sentido de una Linux Mint, por ejemplo, pero sí está para instalar y usar como base. Y luego ya en 15 minutos le pones tus aplicaciones más usadas en la que vayas a trabajar. Ajustas tus repositorios, tus cositas, para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha y ya está. Entonces, ¿recomiendo o no recomiendo Nestune? Gustos. Si no te importa estar en Nestune, no te importa, hay gente, yo es que los for no le veo sentido, es que no sé qué. Bueno, son gustos. Si quieres comodidad, si quieres una distro ya que tenga una base, pues eso, sí. Si no, pues te vas por Debian y ya está. Esto es simplemente una Debian un poquito maquillada. Los iconos se cambian, el tema color se cambian, los repositorios se cambian inclusive y lo que quieras. Esto es GNU Linux, esto es software libre, esto es libertad. Debian a Debian, y a ti te encontré en la calle. Y bueno, pues nada más que querés que os diga. Esto ha sido más o menos mayormente un vistazo a Nestune 6.0 Spike. Los repositorios ya lo hemos visto aquí, no creo que tengamos que verlo en otro sitio, pero bueno, como es mi costumbre, siempre vamos a mostrarlos también en el navegador de archivos correspondiente, que en este caso, sería Dolphin. El Delfín, etc. Está a un clic. Abrís carpeta a un clic. Madre mía, estoy rabiando porque yo eso no lo soporto. Que se abra un clic. Pero bueno, voy a aguantar. APT, el SourceLy, lo abrimos con Kate, por ejemplo. Y tenemos aquí, ábrete ya. Tenemos el repositorio de Security Debian de Buster. ¿Ok? El repositorio de seguridad. Muy bien. Correcto. Y en sources.lib.d. tenemos en el archivito de Debian, el repositorio de Debian, tenemos Buster, tenemos la rama main, lo veis por aquí perfectamente, la rama main, la rama backport está descomentada, como está viendo por aquí. Si queréis usar paquetitos de aquí, ya sabéis que aquí integran un poquito de paquetes estable con un poquito de paquetes de la rama testing, pero que en su defecto se pueden usar de manera estable. Y bueno, pues vienen también por si lo queréis activar. Se desde Synaptic, desde Discover o cualquier otro sitio, o si no con tu editor de texto se pueden activar. Vais a poner en Google Backport Debian y ahí ponen las instrucciones de cómo se usa, etcétera, ¿no? También tiene testing. También tiene, ojo, la rama testing aquí, por supuesto, los tiene comentados, deshabilitado, porque si no se liaría aquí una muy regordísima. Y bueno. Y también tiene el repositorio de Unstable, Debian Seed. Ojo, cuidado, que estos ya son palabras mayores, pero lo tiene comentado, como veis, deshabilitado con la modalidad por delante. Porque si con testing se puede liar, no tan gorda, que exagera un poquito, soy andaluz, pero si con Seed sí que se lía gorda. Gorda, pero eso de... Se ha matado Paco, ¿no? Pues parecía. Pues eso ni si os ocurra descomentarlo y actualizar en Seed, que voláis por los aires. Y también tiene el repositorio experimental, que sabiéndolo usar, cuatro cositas, no pasa nada. Yo lo usaba en mis tiempos, el repositorio experimental. Pero bueno, sea como sea, los tres repositorios en un poquito, ¿no? O los cuatro, diríamos. En menor medida, Backport, Testing, Seed y Experimental. Vienen, por defecto, deshabilitados. Vas a usar Debian de manera estable, Nestune de manera estable. No tienes por qué activarlo, ni se os ocurra activarlo, ¿ok? Ok, McKay, muy buena. Tenemos el repo de Nestune Backport. Uh-huh. Tenemos por aquí, efectivamente. No sé dónde los tendrán alojados. Ya habéis visto que han tenido un poquito lentitos. Tenemos los Backport de Nestune. Ahora tenemos aquí lo que sería el repositorio KDE de ellos. Vais por aquí, KDE, repo KDE, Buster, main, rama principal. Y Nestune, el repositorio propio principal de Nestune, que sería este, ¿no? Ok, Nestune, vamos a entrar de manera gráfica ya que estamos aquí. Además vienen con HTTPS, que eso le da un extra de seguridad. ¿Lo veis por aquí? HTTPS, el repositorio principal de Nestune, vamos a entrar. Uh-huh.
Okay. Paste and go. Vámonos. Qué bien, en inglés. Me dice que estamos por aquí. Uh-huh. Estable versión. Y tenemos por aquí, vemos las ISOs de Neptune. Plasma 5. No, Neptune 6, Plasma 5. Ok, sería esta. Sería esta, ¿no? No, Plasma 6. Ajá, esta. Aquí vemos que están medido lo que sería al de esto de donde están las ISOs, ¿no? Pues nada más, pues simplemente eso, ya está, para que vamos a seguir más rato, bastante tiempo me he tirado, ¿verdad? Con el leche este del Chromium al principio. Neptune 6.0, Debian, estable Debian Bastard, con base Debian Bastard, evidentemente. Neptune 6.0, Debian estable KDE Plasma 5.14.5, y un poquito más mejorada, un poquito más mejor, más actualizada, más puntita al día, para usarla si quieres de una manera más cómoda, empezando una base de una manera más cómoda. Ya lo demás, pues eso, ya estaría totalmente, totalmente en... Vamos a instalar INSI, ya para despedirnos. ¿Qué dice apt-INSI? Claro, es que no he puesto install con la conversación. Apt-install INSI. Y bueno, vamos a salirnos de root, que para ejecutar INSI no hace falta. Ok. Aquí tenemos 4.19.05 kernel, KDE Plasma 5.14.5, Neptune 6.0, Spike. Bueno, aquí lo tenemos. Ya a tu opción. Yo si te apetece, ponla. ¿Qué te voy a decir? Si te apetece, ponla. Si no, pues ponte Debian original. Y ya está. Nada más. Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Para cualquier cosa, también en los comentarios de la caja de comentarios del vídeo en YouTube dejaré el enlace a la web. Podéis también dejar los comentarios pertinentes que creáis oportunos. Y nada más, si te ha gustado el vídeo, compártelo, dale like, suscríbete, activa la campanita, etcétera, etcétera, etcétera. Venga, chao.